en el momento que la gastás y adquiere el valor de aquello en que la gastás. Y la vida pasa así. La vida de ustedes, queridas chicas y muchachos, es muy valiosa. Pero por lo menos es un papelito con una figura. Va a adquirir el valor de aquello en que ustedes la gasten. Y creo que esta es una buena ocasión. No es una cuestión de poco tan extraordinaria, no es que ustedes formarán parte de un grupo que en la parroquia tal son encargados, la parroquia, por ejemplo, pongamos de Temple, ¿verdad? Está encargada, por decir, de recibir, tal parroquia de Temple está encargada de recibir a la diócesis de San Juan. Y van a venir un montón de sacramentas lindas, que son cosas no tanto, ¿eh? Y ustedes van a tener que acompañarlas en el lugar donde se alojan, donde tienen que comer, estar un poco al servicio, quizás para brindarle a alguno la casa para que se pueda duchar, para estar fotohigiénica, después de tres días. ¿Saben cómo se dice? Se dice en africano, transpiración, tu palabra no me tumba. Tu palabra no me tumba. A nosotros esto nos toca celebrar. Por eso yo pienso que esta invitación al servicio, es una oportunidad de decir, chicos, no va a ser tan difícil, porque no les toca a ustedes hacer todo. Entre todos vamos a organizar, les pedimos simplemente esto, la disponibilidad durante dos o tres días para servir a otros jóvenes que vienen de lejos, cansados, ilusionados, que quieren tener una experiencia de iglesia, una experiencia de comunidad, una experiencia de saber que se puede llegar desde Salta a Lomas de Zamora y encontrar hermanos, hermanos que te ofrecen un sándwich para comer, un colchón para dormir y un encuentro, ¿eh? Ustedes imagínense, para los chicos que vienen de allá, que quizás tienen un estadio de fútbol, solamente por televisión, y de repente, poder estar en el estadio de Temple, yo estuve ahí, van a decir, viste, cuando se encuentra con alguien en el monte, no, yo estuve ahí, fíjate, allá, ven, allá estuve yo, y lo voy a guardar como recuerdo para toda la vida, y esa chica, esa